Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que hayan tenido una bonita semana. En México fue Felices Fiestas Patrias. Y pues bienvenidos a la clase de Chikun. La semana pasada les di algo que se llamaba el Pato Anjin. Y les dije que se los iba a dar hoy otra vez. Sí lo vamos a repetir. Pero también les dije en la clase pasada que quería que nos concentráramos más en los calentamientos. Entonces, el Chikun generalmente se enseña o se aprende por medio de series. Cada una de estas series son ejercicios independientes juntos. Entonces, el calentamiento que les voy a dar, todos son ejercicios de Chikun y me gustaría que si puedes salir con algo de esta clase, es que te aprendas 3 o 4. Si ya te lo sabes, si ya has hecho esto antes, entonces pues trata de incorporar uno más. Pero lo importante es que sepas que todos los ejercicios son independientes. Si hay uno que te gusta en particular, entonces haz eso. Con que hagas ese ejercicio 5 minutos, 1 minuto, 10 minutos diarios, vas a tener todos los beneficios de una práctica completa. ¿Sí? Entonces, hay series que sí, que tienen como toda una visión más completa de trabajar todo el cuerpo y de todo el sistema de una manera, pero si tú trabajas solo el calentamiento, vas a tener una serie que no es oficial, pero que te va a dar todos los beneficios que buscas dentro de una práctica para cultivar tu salud, ¿sale? Entonces, después de desvelo y desvelo así, les doy el Pato Anjin otra vez, los 8 brocados de seda o el calentamiento, y decidí que hoy nos vamos a enfocar a todo el calentamiento, ¿sí? Entonces, pies juntos, saludamos, yo les digo Tom Somen Hao, todos ustedes estudiantes, hola, y ustedes dicen Lao Shi Hao. Mano derecha en puño representa la fuerza, la marcialidad, mano izquierda el intelecto y la academia. Y Tom Somen Hao, y ustedes dicen Lao Shi Hao. Eso, bienvenidos, buenos días. Entonces, vamos a empezar otra vez con nuestro masaje taoísta. La vez pasada me fui un poco rápido, justamente porque había una cuestión de tiempo y pues la vamos a tener. A mí me gusta pasarme por 5 minutos aproximadamente, pero entonces hoy no los tenemos. Entonces, vamos a frotar y vamos a frotar todo nuestro cuerpo. Ahora que está haciendo frío en la Ciudad de México, si estás en la Ciudad de México y si no en otros lados, pues tómate tu tiempo, es importante pasar por todas las articulaciones. Y recuerda, si en las mañanas lo que se recomienda es hacer esto por todo el cuerpo, todas las mañanas. Hombro, eso. Muy bien, frotamos. Entonces, para mí, lo más importante de una práctica de Chikun son los detalles, ¿sí? Lo que tienes que ir poniendo atención es en los detalles de tu práctica. Por ejemplo, el calentamiento. Entonces, cualquiera te puede dar una serie. Las series existen. Pero es en los detalles de los calentamientos que vas a obtener todos tus beneficios. Y bajamos por el costado. El otro lado. Solo espero que no le estoy haciendo masaje taoísta al micrófono. Muy bien. Golpeteamos aquí tantito. Corazón, timo. Eso. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Bien? Hao, ni hao, significa hola. Lao Shi, maestro. Maestro, hao. Sí, es chino. Chino mandarín. Cresta ilíaca, ingle y cadera.
nos cuesta un poco de trabajo leer los comentarios, pero si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, háganoslo a saber y aquí mismo se la resolvemos. Si no, yo terminando la transmisión, reviso todos los comentarios y con todo gusto les respondo. Cuádriceps. Y rodilla por dentro. ¿A las rodillas no les gusta el frío? Rodilla, una vez que esté caliente por dentro, por fuera también. ¿A las rodillas no les gusta el frío? Entonces, si en algún momento empiezas a sentir molestia o lo que sea, puedes hacer tu masaje. Y bajamos espinilla, tobillo. A mi tobillo hay que hacerle mucho. Así. Eso. Golpeteamos pie para masajearlo. Si no te puedes agachar, y lo tienes que hacer con los dedos, está bien, no te preocupes. Pantorrilla, talón de Aquiles. Estoy acostumbrado a voltearme porque nada más tengo la cámara de frente, pero aquí tenemos dos cámaras y me dijeron que con estas cámaras no me tengo que voltear. Entonces, es la costumbre. Corva de la rodilla. Eso. Y muslo por atrás y isquiotibial por dentro. Cambio el otro lado. Sientan, quiero que pongan atención al calor de sus manos ahorita, a cuando terminemos al final. ¿Sí? Solo pongan atención, nada más, nada extraordinario. Si tampoco te cambian al final la temperatura de las manos, tampoco te preocupes. Cuádriceps. Rodilla por dentro. Y una vez que sientas que se calentó, también por fuera. Eso. Espinilla y tobillo. Y golpeteamos pie. Eso. Pantorrilla, talón de Aquiles. Corva de la rodilla. Muslo por atrás, isquiotibial por dentro. Eso, y subimos nalgas. Sacro. Y por último, riñones. Según la medicina tradicional china, el chi se genera en los riñones y también es donde se almacena el chi que nos hereda a nuestros padres. Eso, con eso. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Entonces, la vez pasada nos fuimos más rápido, pero todo esto hace que el flujo sanguíneo comience a ser más veloz por todo el cuerpo y activamos toda nuestra energía. ¿Sí? Muy bien.
Ahora, vamos a estirar un poquito, muñecas al frente, entrelazamos dedos, y arriba y abajo, y arsan, leo, chi, pa, tio, sho, rotación, y arsan, su, chi, pa, tio, sho, al otro lado, san, su, leo, chi, tio, sho, al frente, arriba, a un lado, al otro lado, a un lado y al otro lado, arriba, bajamos brazos, cuello, ahora ponemos nuestro cuello de lado, pero tratamos de bajar nuestro hombro como si la mano quisiera alcanzar el piso. Cambio al otro lado. Cambio al otro lado. Y cambio al otro lado. Centro, volteamos a ver un lado. Al otro lado. Al otro lado. Y al otro lado. Centro. Hombros para arriba, barbilla al cielo. Sin bajar los hombros, barbilla al pecho. Cielo. Pecho. Centro, bajamos hombros. Rotación con mucho cuidado, no tienes que ir a la velocidad que yo lo hago. Y. R. San. Tzu. Hu. Leo. Chi. Pa. Yo. Sho. Al otro lado y R. San. Tzu. Hu. Leo. Chi. Pa. Yo. Sho. Eso. Centro. Eso. ¿Cómo van? ¿Bien? Ok. Ahora, vamos a contar. Esto de contar hace que, según la medicina tradicional china, hay unos canales de energía a los que se les denomina meridianos. Y es ahí por donde fluye el chi y es cuando hay bloqueos que surgen las enfermedades. Entonces, al mover los dedos, todos estos meridianos o canales de energía terminan en las manos. Al mover los dedos, activamos el chi, al igual que cuando hacemos nuestro masaje taoísta. Entonces, la vez pasada me acerqué, pero vi el video y creo que no es necesario, a menos que ya contemos de frente con el otro tipo de conteo. Entonces, palmas al frente, palmas al cielo, relaja tus hombros y contamos. I, R, San, Tzu, Wu. Volteamos. I, R, San, Tzu, Wu. Abajo. I, R, San, Tzu, Wu. Volteamos. I, R, San, Tzu, Wu. Se me fue. I, R, San, Tzu, Wu. Volteamos. I, R, San, Tzu, Wu. Arriba. I, R, San, Tzu, Wu. Manos hacia adentro. I, R, San, Tzu, Wu. Eso. Al frente, una vez más. Palmas al frente, palmas al cielo. I, R, San, Tzu, Wu. Volteamos. I, R, San, Tzu, Wu. Abajo. I, R, San, Tzu, Wu. Volteamos. I, R, San, Tzu, Wu. En medio. I, R, San, Tzu, Wu. Volteamos. I, R, San, Tzu, Wu. Arriba. I, R, San, Tzu, Wu. Hacia adentro. I, R, San, Tzu, Wu. Al frente. I,
R San Su Wu. Cambiamos. I R San Su Wu. Abajo. I R San Su Wu. Volteamos. R San Su Wu. En medio. I R San Su Wu. Volteamos. I R San Su Wu. Arriba. I R San Su Wu. Hacia adentro. I R San Su Wu. Eso. Bajamos. Ahora me voy a acercar para hacer otro tipo de conteo. Te explico rapidísimo. Todos los chinos hablan chino, pero hay unos que hablan cantonés, unos que hablan mandarín y también hay otros dialectos. Entonces, a pesar de que todo se escribe igual, a veces no suena igual. Y cuando ellos están negociando en el mercado o para confirmar cantidades, utilizan los dedos para acordar que es el mismo número. Lo he visto con mis propios ojos. Entonces, ese es el tipo de conteo que vamos a hacer. ¿Listos? Entonces, I, 1, R, 2, San, 3, Su, 4, U, 5, Leo, 6, Chi, 7, Pa, 8, Io, 9, Sho, 10. Una vez más. I, 1, R, 2, San, 3, Su, 4, U, 5, Leo, 6, Chi, 7, Pa, 8, Io, 9, Sho, 10. Otra vez. I, 1, R, 2, San, 3, Su, 4, U, 5, Leo, 6, Chi, 7, Pa, 8, Io, 9, Sho, 10. Lo vamos a repetir dos veces más. Ya no voy a contar en español. ¿Listos? I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Al revés. Sho, Io, Pa, Chi, Leo, U, Su, San, R, I. Último. I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Al revés, sho, io, pa, chi, leo, u, zi, san, ar, y eso. Suéltenlo, suelten su postura. Muy bien. A partir de ahora, nuestra postura va a ser muy importante. Vamos a poner peso en la bola del pie, que es como atrás de metatarsos. La vez pasada casi me caigo, hoy no me caigo. ¿Sí? Aquí quieres poner tu peso del pie. Ahora, rodillas relajadas. No te digo que las dobles, ¿sí? Como si estuviéramos en Kung Fu. No, no te digo eso. Pero manténlas relajadas en la medida de lo posible. Trata de evitar esto. ¿Sí? Ahora, coxis hacia abajo. Elonga tu espalda, elonga tu cuello. Hombros relajados. Y cada vez que hagamos movimiento de brazos, vas a tratar de elongar desde la yema de los dedos. Hoy les pedí que me dejaran este globo. ¿Ves este globo? Este globo no está tan inflado, ¿cierto? Entonces necesitas ser el globo. Ahora sí que, como decía Bruce Lee, sé agua. Ahora te voy a decir, sé globo. Y expande. ¿Sí? Lo que vas a buscar es expandir. Ahora, cuando abramos los brazos, trata de no abrir hasta acá. No queremos... Hagan esto, abran su pecho y tomen una respiración profunda. ¿Sienten cómo se queda el aire aquí arriba? Lo que queremos hacer es que el chi baje, que el aire baje. ¿Sí? Queremos hundir nuestro chi. Entonces, redondea tu pecho o tu espalda, elóngala hacia los lados, a lo ancho, pero no abras tu pecho. También elonga tus brazos desde la yema de los dedos como si fueras globo. ¿Ok? Aquí quieres estar. Y también otra cosa que no les he dicho es, recuerda trabajar al 70% de tu capacidad. No queremos ir a nuestra clase de chikun y hacer 50%. Ay, voy a mi clase de chikun. No, eso no. Y no queremos tener que tomarnos una aspirina al final de la clase. Queremos trabajar a nuestro 70%. Tu 70% en 3 meses va a ser el 100% de hoy. Entonces, queremos ir incrementando ese 70%.
¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a entrar a nuestra postura y vamos a hacer un movimiento que hicimos la semana pasada que se llama separar el cielo y la tierra. Entonces, peso en la bola del pie, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, elonga tu espalda, elonga tu cuello y vamos a levantar el brazo. Imagina que tienes una taza de té sobre la cabeza. Levantamos girando. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Ahora sigue tu movimiento. Si tú sientes que tu respiración, que yo voy muy lento o muy rápido para ti, puedes acoplar el ejercicio a tus necesidades. Entonces, lo importante es que no sientas la sensación de asfixia. Si en algún momento te falta aire o estás hiperventilando por el cambio de velocidad de tu respiración, olvida la respiración. Y tu brazo de abajo, no lo quieres pegado a tu torso, lo quieres enfrente de ti. Recuerda, una pelota, estás redondeando todo. Lengua pegada al paladar, atrás de los dientes frontales. Ahora, flexionamos y extendemos. Flexionamos y extendemos. Uno de los dolores más comunes en el cuerpo, después del dolor de rodilla, es el dolor de hombro. Entonces, si tú tienes ese problema, no te preocupes, levanta tu brazo. Si es hasta aquí está bien. ¿Sí? Trabaja dentro de tus posibilidades. Cada quien tiene capacidad diferente. Entonces, cuidado, lo único que queremos evitar es levantar el hombro, eso no. Hombros relajados. Y si tienes problemas con tu hombro, nada más hasta donde llegue está bien. Último par. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Muy bien. Relajamos rodillas. Me voy a voltear. La siguiente variación del mismo ejercicio es más fácil de explicar así. Levantamos brazos, extendemos, nos empujamos desde las piernas, volteamos a ver atrás y checamos talón contrario. Ahora procura que tu brazo no se te venga para acá, que dobles toda tu cintura, solo trata de mantenerte recto y observa tu talón. Flexionamos, extendemos, volteamos a ver atrás, checamos talón contrario. Este es muy rico en las mañanas, estiras todo tu cuerpo. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Último par. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Manos al frente y bajamos. Exhalar. Eso. Y suéltalo tantito, fang song,
Fang Song, relajación. Sí, es chino, Fang Song. Y entonces, al hacer esto, queremos imaginar que nuestro chi llega hasta la yema de los dedos de las manos y la yema de los dedos de los pies. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Bien? Entonces, si estás haciendo esto sentado porque tienes problemas de algún tipo, está bien, no te preocupes. Recuerda, trabaja tus capacidades poco a poco. ¿Sale? Muy bien. Siguiente ejercicio, es uno que me gusta mucho. Se llama tazas de té. Vamos a poner palmas al frente, palmas al cielo. Recuerda tu postura. Tu postura va a ser importante. Si te cansas, puedes extender. Está bien. Y vamos a hacer 3 para los hombros, 6 para los codos, 9 para las muñecas. ¿Listos? ¿Listas? Y jalamos. Jalamos hacia atrás. Y ar san tre. Eso. Y ahora, codos, abrimos la chamarra, palmas hacia el cielo en todo momento, cabello para atrás, abrimos la chamarra, cabello para atrás. Ahora, si tienes el cabello largo o una chamarra puesta, no lo tienes que hacer, es solo una idea de cómo seguir el ejercicio. San, 3, su, 4, 5, Leo, 6. Entonces ahorita estamos recolectando para nosotros. Ahora, palmas al frente, palmas al cielo. Y el movimiento va a ser guiado por el dedo meñique y vamos a hacer la forma de un infinito, de un 8. Entonces jalamos y R, San, Tzu, U, Leo, Chi, Fa, Io, 9, último, eso. Ahora, vamos a hacer nuestra postura de abrazar el árbol. Ahora es cuando nuestro globo, o nuestro concepto de globo va a ser muy importante. Entonces, peso en la bola del pie, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, elonga tu espalda, elonga tu cuello. Imagina que tienes una taza de té sobre la cabeza y elonga tus brazos sin que se tensen tus hombros desde la yema de los dedos. Ahora, si tu abdomen se está tensando, algo no estás haciendo bien. Y tu respiración debe de bajar al diafragma, ¿sí? Y vamos a sostener la postura. Esta es la postura más importante. Si tú te sientes cómodo, puedes hacer este ejercicio un minuto, y luego lo puedes incrementar a 2 y así hasta llegar a 10 minutos diarios, te va a dar muchos beneficios. Todo el secreto está en esta postura. Antes yo sabía que era la más importante para el Qigong, también sabía que era la más importante para el Tai Chi, pero en septiembre del 2019 me fui a enterar en China que era la más importante para el Kung Fu también. Y me ponían a hacer esto durante media hora, 2 veces al día. Muy bien. Si se te cansan tus brazos, también puedes bajarlos, pero trata de mantener la sensación de extensión y en la medida de lo posible, trata de no bajarlos. Vamos a sostenerlo 10 respiraciones profundas. Y recuerda, si tienes que bajar los brazos y soltar la postura, hazlo, no te preocupes. Hace 2 semanas que me estaba empezando a recuperar de mi tobillo, hacía 50 respiraciones, equivalían a 11 minutos y medio. No se preocupen, no lo vamos a sostener tanto tiempo. Pero es en estas posturas, estos movimientos, está el secreto de todo nuestro chico.
Y por eso decidí dedicarle solo al calentamiento de esta clase. Se dice que la postura nutre nuestro chi y lo hace crecer, ¿sí? Yo no les voy a hablar de nada extraordinario, soy muy escéptico, pero si ya empiezan a percibir el calor, entonces hicieron bien su ejercicio. Muy bien, regresamos a palmas al cielo. Ya el movimiento lo va a llevar el dedo pulgar. ¿Listos? Ahora compartimos. Ya hace ratito recolectamos, ahora compartimos. Y R. Sun, Zi, Wu, Liu, Qi, Pa, Yu. Eso. Y ahora codos, 6 para los codos. Compartimos desde la garganta, compartimos desde el corazón. Compartimos desde la garganta, compartimos desde el corazón. Sun. 4, 5, Leo, 6, y grande, 3 para los hombros, y R, San, eso, manos al frente y soltamos, y suelten la postura. ¿Qué tal? ¿Lo lograron? ¿No lo lograron? No se preocupen, es trabajo. Yo lo que les digo cuando mucha gente se acerca para, oye, ¿y esto me va a ayudar para no sé qué? Yo no vendo milagros, yo vendo trabajo. Y ese trabajo diario es el que te va a dar todos los beneficios. No soy yo, eres tú. Muy bien. Tampoco los ejercicios, son ustedes haciéndolos. Entonces, siguiente. La semana pasada no lo podía hacer porque me faltaba, curiosamente no me faltaba fortaleza en el tobillo, me falta fortaleza en el pie. Entonces, vamos a hacer pocas repeticiones. Y palmas hacia el cielo, y con los dos dedos centrales presionamos el centro de la palma de la mano. ¿Sí? En el centro de la palma de la mano tenemos un punto de acupresión que se llama locum, y ese ayuda a regular el pericardio. Ajá. Entonces, palmas hacia el cielo, y con los dos dedos centrales presionamos el centro de la palma de la mano. Inhalar. Exhalar. Inhalar, levantamos talones. Exhalar, flexionamos rodillas. Inhalar, levantamos talones. Exhalar, flexionamos rodillas. Y vamos hacia el lado derecho. Inhalar. Exhalar. Centro. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Dos vueltas más. Inhalar, exhalar. Si yo voy muy rápido para ti o muy lento, puedes incrementar la velocidad o disminuirla. Inhalar, exhalar. Solo recuerda tratar de coordinar tu respiración con el movimiento. Última vuelta. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar, último, inhalar, exhalar, centro, inhalar, bajamos, exhalar, eso, y suéltenlo, ok, dicen que las pantorrillas son el segundo corazón del cuerpo, son las que bombean toda la sangre hacia arriba, entonces es importante este ejercicio para eso, ¿ok? Mantener tus pantorrillas sanas y fuertes. Muy bien. Ahora, hay un nuevo ejercicio. Este te va a ayudar. Si tú practicas Tai Chi, te va a ayudar. Y si no, ahorita quiero que sientas cómo
se estira un poco tu espalda, ¿ok? Tu espalda baja. Entonces, levantamos brazo, inhalar, bajamos, peso en la bola del pie, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, elonga tu espalda, elonga tu cuello y tomamos una pelota. Y giramos el ombligo. Imagínate que tienes un láser como la estrella de la muerte en tu ombligo. Y solo tu, mira cómo las piernas no se mueven, la cadera no se mueve, solo tu cintura. Y ahora, inhalar. Exhalar. Solo tu cintura. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Último. Inhalar. Exhalar. Manos al centro y bajamos. ¿Fácil? ¿Más o menos? Entonces, recuerda, si tus rodillas, si al hacer el ejercicio tus rodillas se mueven, entonces algo estás girando más que tu cintura, ¿ok? Una manera también de hacerlo, voy a usar aquí, les voy a dar la espalda a los pumas, y puedes hacerlo sentado, ¿sí? Y sentado te ayuda a que no muevas tu base. Si tus piernas se mueven, entonces estás moviendo la cadera. Entonces, cintura, cintura. Imagina este láser de la estrella de la muerte de tu ombligo, ¿ok? Es importante, sobre todo es importante para cuando hacemos tai chi, ¿ok? Entonces, siguiente. Rodillas relajadas y cadera. Y R, San, Tzu, U, Leo, Chi, Pa, Io, Sho, al otro lado, I, R, San, Zi, U, Leo, Chi, Pa, Io, Sho. Eso, centro. Muy bien. Entonces, todo el peso, en este siguiente ejercicio, es posible que sientas que pierdes el equilibrio. Te puedes tomar de la pared, te puedes tomar de una columna, puedes usar una silla. Entonces, todo el peso en la pierna izquierda, levantamos rodilla derecha, rodilla al hombro. Y, R, San, Tzu, U, Leo. Chi, Pa, Yo, Sho. Eso. Ahora, si estás arriba y sientes que te vas a caer, lo único que no se vale es brincotear porque nos podemos lastimar. Entonces, baja tu pie y vuélvelo a levantar. Esa es una opción. Ahora, te voy a dar un consejo. Cuando levantes tu rodilla, relaja tu... cuando levantes la rodilla opuesta, relaja la rodilla de apoyo y eso te va a ayudar a relajar la ingle y así tu torso no va a estar jugando por todos lados, ¿sí? Entonces, no tenses tu rodilla así, porque eso va a tensar tu cadera, tu ingle, y entonces tu torso va a estar por todos lados. Relaja tu rodilla y esto ya tienes como esta sensación de estabilidad. Es más una cuestión de fuerza que de equilibrio, ¿sí? Entonces, como verán con mi pie no tan fuerte, entonces todo el peso en la pierna derecha y levantamos rodilla izquierda. Y R, San, Tzu, U, Leo, Chi, Pa, Io, Sho. Eso, lo logré. Le falta fuerza a mi pie. Muy bien. Entonces, siguiente ejercicio. La idea es llegar a un minuto. También si puedes lavarte los dientes y hacerlo así te va a ayudar como a ir adquiriendo fuerza y equilibrio, que al final de cuentas son de los beneficios que estamos buscando. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3,
4 y luego la otra pierna. ¿Listos? Vamos a hacer 5 de cada lado. Empezamos pierna derecha y 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. Y último, 1, 2, 3, 10. Eso, ¿cómo vas? ¿Bien? Ok. Entonces voy a meter uno extra antes de pasar al de escribir. Entonces, todo el peso en la pierna, ponemos nuestros dos pies viendo hacia la esquina, ombligo también, relajamos la rodilla y la ingle de la pierna de apoyo, y ahora la pierna que está enfrente vamos a pasar talón, punta, talón, punta, talón, punta. Regresamos, cambio, hacia la esquina, todo el peso en la pierna de apoyo y talón, punta, talón, punta, talón, punta. Cambio, hacia la esquina. Ahora, dedo gordo, dedo chiquito, dedo gordo, dedo chiquito, dedo gordo, dedo chiquito. Cambio, al otro lado. Tómate tu tiempo para acomodarte. Y dedo gordo, dedo chiquito, dedo gordo, dedo chiquito, dedo gordo, dedo chiquito. Eso, ahora vamos a hacer los dos juntos, ¿listos? Y talón, punta, talón, punta. Dedo gordo, dedo chiquito, dedo gordo, dedo chiquito, dedo gordo, dedo chiquito. Cambio. Talón, punta, talón, punta. Dedo gordo, dedo chiquito, dedo gordo, dedo chiquito, dedo gordo, dedo chiquito. Eso, muy bien. Eso poco a poco nos va a ir dando movilidad y nos va dando fortaleza en las piernas también. Ok, siguiente ejercicio. Recuerda, si necesitas usar la pared, hazlo. Si necesitas usar una silla, también no hay problema. Lo importante es que tu práctica, ante todo, sea segura. Entonces, todo el peso en la pierna, que gustes, levantamos rodilla y tobillo. Y, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Al otro lado. Y, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Tobillo y rodilla. Y, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Al otro lado. R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Eso, extendemos. Ahora, todo el peso en la otra pierna. Me voy a acercar aquí a la pared por si yo lo necesito. Levantamos rodilla y tobillo. Y, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Al otro lado. Y, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Tobillo y rodilla. I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Al otro lado. I, R, San, Su, U, Leo, Chi, Pa, Yo, Sho. Eso. Bien, ¿qué tal? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, pies juntos. De los últimos ejercicios, les digo, todos son ejercicios de calentamiento. Ahorita ya se nos viene el tiempo encima, entonces vamos a empezar a enfriar. Entonces, pies juntos, flexionamos torso, flexionamos rodillas y enderezamos torso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 2, 3,
6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, nos quedamos en 2, si puedes, tocamos puntas de los pies, si no puedes no te preocupes, y poco a poco dejamos los dedos ahí y extendemos las rodillas, y dejamos colgar la cabeza, los hombros, el cuello, relajamos, brazos. Y giramos hacia un lado. Y giramos hacia el otro. Centro, mira al frente, antes de subir, mira al frente y arriba. Eso, y fang song, suéltenlo. Ok, entonces, como les dije al principio de la clase, el oro puro está en el calentamiento y en estos pequeños ejercicios. A mí me gustaría que eligieras tres que te gusten y que esos sean los que trabajes, ¿sí? Ahora, si me preguntaras, ok, sí, pero ¿cuál es sí y cuál es el que más me recomiendas? El de separar el cielo y la tierra para voltear a ver. Este es muy importante, ¿sí? Si puedes evitar saltarte ese o si puedes hacer ese. Y este, y el otro ya no me acuerdo, pero calentar con cabeza, ¿sí? Pero entonces empiezas con tu cabeza, haces separar el cielo y la tierra y escribir, ¿sale? Esos son los que no te debes. Y en la medida de lo posible, dedos y tu masaje taoísta, ¿ok? Entonces, ya vamos a acabar, vamos a hacer un enfriamiento y manos a los costados, peso en la bola del pie, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, elonga tu espalda, elonga tu cuello, taza de té sobre la cabeza y levantamos brazos, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Uno más. Inhalar. Exhalar. Y ahora, inhalar y abrimos brazos hacia los costados. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Uno más. Inhalar. Exhalar. Y ahora abrimos, inhalar y brazo hacia arriba, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, último par, inhalar. Exhalar, inhalar, exhalar, cerramos, flexionamos ligeramente nuestras rodillas, entrelazamos dedos y empujamos hacia arriba desde las piernas, inhalar, palmas hacia el frente, levanta brazos a los costados de las orejas, relaja tus codos y bajamos, exhalar, inhalar, exhalar y último, inhalar, exhalar. Eso. Mujeres, mano derecha, mano izquierda, hombres, mano izquierda, mano derecha, en nuestro tan tien, tres dedos abajo de nuestro ombligo y tomamos tres respiraciones profundas. A esto le llamamos apagar el fogón. Eso. Muy bien. ¿Cómo se sienten? Ya tengo el tiempo encima, entonces ya nada más para enfriar. ¿Sienten un minutito?
Un minutito. ¿Nos peinamos o nos despeinamos? Dependiendo de cómo hayan llegado el día de hoy. Eso. ¿Y sientan la diferencia del calor en sus manos cuando empezamos? Ahora, ¿riñones? Y por último, rodillas. Ok. Pues un gusto. Coman frutas y verduras. Tomen mucha agua. Sí, tomen mucha agua. Y ton tomen zaichen. Hasta la vista, estudiantes. Ustedes dicen lao shu zaichen. Ton tomen zaichen. Lao shi zaichen. Gracias por seguirnos. Sigan. Hay más ejercicios todo el día. Bonito día. Hasta la próxima semana.